¿Qué les ha parecido hasta ahora esta dinámica de trabajo para prepararlos para su examen? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Quién me comparte? Tenemos 3 minutos para hacerlo. ¿Sienten que están aprendiendo algo nuevo o reforzando algo que ya sabían? ¿Sí? ¿Cómo qué, Bianca? Pues en parte habían varios conceptos que yo intentaba entender, pero no entendía su esencia, por decirlo así. Es que a mí lo que me pasa es que cuando estoy estudiando me sale un concepto, busco el concepto y no entiendo algo de la definición de ese concepto. Entonces busco esa definición y así me voy y al final pues se me va el tiempo. Entonces sí me ha ayudado bastante para comprender algo que pues antes no sabía. Se entiende perfectamente y qué bueno entonces que te sirva. Me gustaría hacerle una pregunta a cada quien, a todos la misma pregunta y que me contestaran más o menos rápido. Yo los tengo aquí ordenados, como aparecen en la pantalla. Y tengo primero a Jesús Campos. Jesús Campos, ¿quiénes son tus dos maestros favoritos hasta ahorita? ¿Por qué? Usted y también el ¡Ah, de te amo! y también el que nos estaba dando, ¿cómo se llama? El de genética. Fantástico, me da muchísimo gusto porque hoy más tarde van a tener genética otra vez. Bianca, tus dos maestros favoritos y por qué. Debo concordar con él. Justamente estaba buscando ahorita los nombres y es que sí, sus clases me hacen bastante entretenidas. Porque hay veces que como son horas seguidas, pues uno como que empieza a dejar de poner atención, pero con ustedes no. Con nosotros nos tocan dos, además, dos clases seguidas y pesadísimas, ¿no? Muy conceptuales, demasiado cargadas de información. Muchísimas gracias por su opinión, pero no me gustaría pensar que nos están haciendo la barba, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna definición diferente? Adolfo Salgado, ¿quiénes son tus favoritos hasta ahorita y por qué? Pues usted por su actitud y el maestro de biología celular, me gusta cómo da su clase. Maravilloso. ¿Qué fue lo que más te gustó de biología celular? Pues bueno, los procesos que explicó ayer, tenía ciertas dudas sobre la síntesis de proteínas, pero ya me dejó en claro. Súper guay. Guri Romero, maestros preferidos y por qué. Creo que voy a coincidir con Bianca y con Jesús, porque, o sea, con ustedes las clases son como entretenidas y, pues, como dice Bianca, a veces son Conste que horas es así. seguidas y se sienten pesadas, pero con ustedes como que son relax y, o sea, entretenidas, pues, y me gusta el ritmo así. Ok, después de eso, ¿cuál es la que más te gusta? Genética. Maravilloso. Ángel García, por favor, ¿serías tan amable de compartirnos cuál ha sido la que más te ha llegado así, la asignatura, no el maestro o maestra, ¿vale? Su clase está Ángel, más. Su Angelito, clase. Ángel, Su te clase. necesitamos. ¿Estás muerto? ¿Estás bien? ¿Respiras? Ángel. No, no, no me escucha. Profe. Chido, gracias. Lo mando porque quiero que se. Sí, te oigo perfectamente. Usted, su clase, me gusta más, está más entretenida. No, hombre, creo que les voy a mandar cafés a cada una de sus casas. Juan David, te toca. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de la primera semana? Y ya estamos casi al final de la segunda semana de entrenamientos. Bueno, de la primera semana sí sentía lo pesadito como era mucha información y bueno, algunas cosas ya las sabía y otras no. Y de los maestros favoritos está usted y está el profe de biología. Porque recuerdo que en la segunda semana usted me dio clases. Creo que fue la segunda, la primera. Y yo estaba bien estresado. Y digo, ah, voy a tener otra vez clases. Y no sé, pero como que me llenó de energía. O sea, hasta me hizo Me da sacar una muchísimo sonrisa. gusto escuchar eso. Tengo una pregunta más para ti. Además de estar haciendo este entrenamiento, ustedes siguen tomando clases normales, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, bueno, en mi Nosotros caso, no. Juan, Y esta días de semana lunes. fue de entrega de proyectos y también de exámenes. ¡Oh! ¿Y no sienten como que se mueren? Claro, Al inicio porque sí, pero al final como que ya no. ¿saben qué es lo más chido? Jesús Cristóbal, lo más chido de todo esto es que pasando lo que pasen ahorita, si pasan o no el examen, ustedes saben que son capaces de llevar todo junto y de trabajar desde diferentes aspectos
la forma en la que organizan su cabeza. A ti, Jesús Cristóbal, ¿qué es lo que más te ha gustado de estas primeras 2 semanas? Bueno, pues lo que me ha gustado es que en cierta forma empezamos como a recapitular y a recordar ciertos temas, ya sea que los hemos visto antes, pero no los hemos recordado porque eran como secundaria o los primeros años de prepa, pero también son útiles porque así podemos aprender más acerca de la materia. Por ejemplo, en el caso de lo que me habían comentado de por qué lo escogieron su clase, es que con usted también tiene un ritmo muy bueno, ya que en cierta forma el tema de la biología es difícil de aprender en cierta forma, pero no imposible. Y con este ritmo que estamos llevando, pues a la vez es positivo porque con esto podremos reforzar y fortalecer ciertos conceptos. Me encanta que te eches choros tan largos cuando te doy apenas unos segundos para trabajar, porque la persona que ejercita su habilidad verbal tiene más posibilidades de organizar sus ideas. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias por compartir. Chanel Astudillo, preguntota, hasta ahorita, ¿qué es lo que más te ha gustado? Ya sean personalidades, información de las materias o dinámicas de trabajo. Pues, creo que me ha gustado más cómo han dado las clases los maestros, porque ahorita tengo problemas con nuestro maestro de biología, no es como muy bueno, y como ahorita tenemos a muchos maestros y creo que todos han sido como muy excelentes. Incluso usted siento como que, como no sé quién dijo ya, pero como que llena de energía, nada más como que hablar, como que tiene mucha energía. Y eso que el café me lo estoy tomando yo, ¿eh? Gracias, Chanel. Oscar Santiaguillo. Santiaguillo es tu apellido, ¿verdad? Sí, ese es mi apellido. Fantástico. Muchísimas gracias, Oscar. Oye, platícanos, para ti, ¿qué ha sido lo más valioso? Algo que puedas decirme, pues después de todo, con lo que vamos estas 2 semanas, yo creo que esto me lo voy a llevar de por vida. El hecho de volver a participar y volver a recordar conocimientos que en algún momento se me olvidaron, pero los recordé con estos cursos. Aunque son conceptos básicos que para la Olimpiada debes de saberlo ya de por sí. A veces te vas a algo más avanzado y se te olvida lo básico. Y lo básico es a veces lo esencial en un examen. Y siento que eso fue lo que ahorita he estado aprendiendo más, que me recuerdo. Me parece maravilloso porque es súper importante lo que aprendemos en biología. Justamente el día de hoy recibí un de esos videos que te mandan por WhatsApp de cadenitas, ¿no? Hablando de lo mal que estaban los médicos frente a la pandemia, y empieza a hablar la persona y resulta que dice un montón de cosas de que se ve que no entiende de ciencia, y me dije yo, caramba, es súper importante el trabajo que estamos haciendo. Se trata de ayudarnos a todos a aprender a pensar cómo es que generamos el nuevo conocimiento. Entonces me da muchísimo gusto que lo empieces a relacionar con tu vida. Daniel Camil, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas? Porque no tengo imagen tuya. Ah, sí. No prendí la cámara porque de por sí la habitación está un poquito oscura y pues no se ve nada. No te preocupes. De todas maneras te vamos a juzgar. Te bañes o no te bañes. Pero quisiéramos saber exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita? Lo de las clases, creo que lo que más me ha gustado es como que los maestros, más que solo enseñar como que los conceptos, como que nos ayudan más a pensar y a observar las cosas por nosotros mismos para que podamos pues comprenderlas sin que nos las expliquen y sacar nuestras propias conclusiones de las observaciones que hacemos. Eso me gusta mucho. Que digas eso tiene que ver mucho con por qué estamos haciendo esto. De verdad, para mí eso creo que es lo más valioso. Si podemos contribuir a la forma en la que ustedes hacen su vida, no solamente cómo estudian o cómo van a llegar a hacer su vida profesional, sino cómo hacen su vida personal, eso sería fantástico. Ahora, si me permiten, voy a tomar una captura de pantalla con todos ustedes sonriendo. Pónganse en el centro de la pantalla. Los voy a subir a Instagram, así que como salgan, así van a salir forever and ever y los va a recordar por el resto de la historia de todas las personas que me siguen en mis diapositivas, ¿vale? Entonces, ¡ay! ¿Con las manos en los ojos? No veo, no oigo. Tan peina, tan guapetones, fue lo primero que les dije, guapetones y guapetonas, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Listos? Anawana, tú. ¿El gesto de chicos interesantes que estudian para el resto de su vida? Eso. No sé si se puede compartir aquí en... ¿Tenemos chat aquí? ¿Sí, verdad? Sí. Ay, pero no se puede compartir. Bueno, la subiré a mi Instagram. Ahí ya. Ahí luego le echan un vistazo. ¿Cuál es su Instagram? Arroba LeonardoJLD. Todo pegado y con minúsculas. J es por mi... ¿Arroba Leonardo qué? JLD. J de José, L de López, L de Damián. Que es mi nombre completo, ¿no? Va. Pues muchísimas gracias, chicos, por compartir. Vamos a iniciar justamente ahora. Entonces, no sé si se han dado cuenta, estamos grabando estas sesiones porque queremos que próximos estudiantes de biología partan de lo que ustedes ya saben y no de lo que ustedes tuvieron que aprender en este entrenamiento. Entonces, me presento nuevamente con ustedes. Soy el biólogo Leonardo López. Seguramente me recordarán de películas como El Caballero de la Noche y la segunda parte, Mamá, te presento a tu nuero. Y el día de hoy vamos a charlar de un tema que se llama bioestadística. Entonces, pregunta, ustedes que están aprendiendo tantas cosas en este curso, ¿a qué les suena bioestadística? Análisis estadístico de la vida. Estadísticas de la vida, fantástico. Lo de la vida le atinaste muy bien. ¿Qué podrá ser eso de estadística? Barros. Y otros tipos de cálculos como relacionados con las posibilidades, porcentajes. Ok, me suena fantástico. Vamos a empezar abordando el tema de la siguiente manera. Para los que quieran seguir recibiendo materiales y viendo actualizaciones, me encanta mucho lo que yo aprendo en biología y lo uso no solo para tomar decisiones, sino para divertirme. Pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook, ahí está la dirección, diagonal Leonardo López Gan. Y también en el canal de YouTube, donde ya subí los entrenamientos pasados y próximamente estaré subiendo este. Entonces, el concurso de las Olimpiadas de Biología, generado por la Academia Mexicana de Ciencias, es un concurso en el que intentamos que los estudiantes de bachillerato que están a punto de entrar a una carrera profesional se decidan por hacer una carrera en ciencias. Una carrera en ciencias está enfocada en que nosotros aprendamos a crear conocimiento y a aplicarlo para resolver los problemas de nuestra sociedad. De hecho, va un poquito más allá. Queremos que la sociedad en la que vivimos mantenga niveles altos de bienestar o que incluso los incremente. Así que, normalmente tiene una serie de barreras. Empieza en la Olimpiada a nivel escolar, donde todos los estudiantes de tu escuela aplican el examen, pasa una selección de tu escuela, viene la Olimpiada a nivel estatal, que es la fase en la que estamos ahorita, están preparándose para seleccionar a la crème de la crème, los mejores estudiantes, los que obtengan los puntajes más altos en los exámenes, para pasar al nivel nacional. Pasar al nivel nacional significa enfrentarte con los estudiantes que vienen de los otros 32 estados. Significa que vas a poder medir la forma en la que internalizaste los conocimientos para una prueba estándar. Quien gane va a tener la oportunidad de participar como representante de nuestro país en la Olimpiada Internacional de Biología, lo cual no solamente es muy valioso para ti por lo que ganas en aprendizaje, sino porque también te da todo el, ¿cómo se llama?, respaldo de ser un estudiante de altísima calidad. Ahora, este proceso, aunque se los digo con mucha emoción, a mí me parece un proceso medio complicado porque agarra a montones de estudiantes con muy altas aspiraciones y van quedando cada vez menos, menos, menos. Y a los que llamamos ganadores son personas que son capaces de poner en práctica habilidades académicas muy bien. Pero yo, a diferencia de todos los concursos, no creo que los que no logran estas habilidades a su máximo sean perdedores. Al contrario. Yo creo que todos y cada uno de ustedes se van a convertir en grandes profesionales. Tengo la fortuna de conocer a estudiantes que participaron en las Olimpiadas de Biología hace 10 años, sí, soy más viejo de lo que parezco, y
con esa cara acabas de decirme que todavía soy más, parezco más viejo de lo que soy, ¿eh? Conste. A lo que voy es, todavía están haciendo su vida profesional a través de las ciencias, y yo creo que de eso se trata, de encontrar cómo más personas podemos hacer que los mexicanos tengamos un acceso al conocimiento y a su uso que sea de mejor aprovechamiento para todos. Así que básicamente este curso se trata de ayudarnos a cómo pensar. La ciencia no es solamente conocimiento, no son solamente información metida en tus libros, es cómo pensamos el universo, cómo convertimos lo que vemos allá afuera, lo que sentimos, lo que nos charlan y nos platican en una forma de entender la vida y tomar decisiones con ellos. De hecho, me gustaría que ustedes aprendan que precisamente el proceso científico lo pueden aplicar en la vida diaria. Así que existen muchísimos tipos de conocimiento. Primero, me gustaría que sepan de este tipo de conocimiento. Le llamamos intuición, el me late que va a pasar tal cosa, ¿eh? Así de que no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Normalmente, mucha gente diría, no, ni les hagas caso, es intuición, eso no se le hace caso. Pero sin embargo, habemos personas que creemos que en realidad se trata de una forma de procesamiento de información demasiado rápida, en la que tu organismo agarra toda la información que puede recibir del oído, de la vista, del viento, de todas las formas sensibles, y las procesa demasiado rápido, de forma que tú no puedes seguir cada uno de los procesos que está haciendo, pero sabes que lo sabes. Es un tipo de conocimiento. Hay personas que se entrenan para utilizar ese tipo de conocimiento y lo hacen de forma efectiva para sus vidas. Sin embargo, hay otros tipos de conocimientos que tienen que ver con la experiencia diaria, como el conocimiento empírico, como el aprender a decir y ver las cosas con respecto a tus experiencias pasadas. Mi ejemplo específico de este tipo de conocimiento es, por ejemplo, un artesano, un pintor que sabe en qué medida, cuánto de un pigmento poner y cuánto de otro para crear el color que necesita. O que sabe cómo agarrar el pincel para que dé justamente la textura que quiere que se vea. ¿Sí? O que sabe ver la luz que emana del calor con el que está fundiéndose el hierro para decir, está en la temperatura exacta, ahora le podemos dar. ¿Sí? Es conocimiento que no está codificado, es decir, que no lo hemos convertido en instrucciones, pero que sin embargo es útil y se basa en la experiencia, en cómo lo hemos ido usando una y otra vez. ¿Vale? Son dos tipos de conocimiento bien distintos. Y déjenme decirles, hay otros completamente distintos, como las religiones o la espiritualidad. Las religiones y la espiritualidad normalmente son conocimiento que enfocamos a explicar las relaciones que no son materiales. Por ejemplo, de nuestra persona con un poder superior que nos supera, ¿sí? Que simplemente va más allá de lo que somos nosotros. ¿A qué es a lo que voy? A que mucha gente tiene la falsa creencia de que ciencia y religión o espiritualidad están peleadas, cuando en realidad de lo que tratan son de cosas completamente distintas, aunque hablemos con las mismas palabras, mientras que en ciencia queremos ser precisos y técnicamente correctos, en las relaciones inmateriales espirituales, lo que utilizamos son aproximaciones, imágenes que nos tratan de ayudar a entender algo que no podemos ver, tocar, medir o pesar. ¿Les hace sentido lo que digo? Entonces, si alguien viene con la locura de decirles que la ciencia ya demostró que Dios no existe, o dice la ciencia que Dios sí existe, ni les hagan caso. No han entendido la ciencia ni han entendido la religión, ¿sí? Simplemente tratan de cosas distintas, ¿vale? Existe otro tipo de conocimiento que se genera a partir de la razón, de la habilidad de pensar, de la habilidad de deducir cosas, de las relaciones que hacemos dentro de nuestra mente, como por ejemplo el actuar filosófico a partir de entender los valores, las virtudes, los propósitos, los significados. Es una forma de conocimiento bien distinto que privilegia que precisamente tenemos una cabeza que puede poner a prueba modelo tras modelo tras modelo, y no necesariamente necesita que haya un par material, sino que lo puede hacer en términos conceptuales.
existen incluso conocimientos del tipo científico. Los conocimientos del tipo científico, que son los que queremos que aprendan en la educación básica y superior, tienen que ver con un procedimiento que nos permite, por un lado, entender la realidad material, es decir, la que tiene una base tangible, visible, medible. ¿Ok? Y la ciencia lo hace a través de una serie de pasos que aplicamos todos los creadores de conocimiento científico, que se llaman método científico. ¿Vale? Y por supuesto, si les parece que eso es poco, todavía tenemos otro tipo de conocimiento más, el conocimiento matemático, que son las relaciones entre los números, las magnitudes. No necesariamente necesitan una correspondencia material. ¿Alguno de ustedes ha visto un 4? ¿Un 0? ¿Un 2? No, ¿verdad? Son conceptos. Pero no solamente son conceptos como en la razón filosófica, sino que tienen que ver con reglas específicas de relaciones entre ellos. Y no necesitan un poder superior como en el caso de las religiones o la espiritualidad. ¿Pueden ver cómo son muy diferentes los tipos de conocimiento? Bueno, a nosotros nos interesa que de todos estos, este curso en particular les sirva para entender el conocimiento científico, que tiene su propio método. Y sin embargo, me gustaría contarles una pequeña anécdota. Esta anécdota, ¿sí conocen esta portada del libro que está en la pantalla? ¿El álgebra de Baldor? Sí. Ok. En esta portada no está Baldor, está Al-Khwarizmi, un árabe que fue capaz de inventar lo que ahora conocemos como algoritmos, las secuencias lógicas. Y fue inspiración para que Baldor hiciera su compilación de matemáticas para usos prácticos, ¿vale? Es un libro que además de horrorizar y de aprovecharse de montones de estudiantes en sus bachilleratos, contiene un amplio estudio para que entiendas cómo funcionan las relaciones entre números. La razón por la que lo puse es que Al-Khwarizmi es el centro de una anécdota que me gustaría que conocieran. La anécdota dice, le preguntaron al gran matemático Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y este respondió, si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Pero si por todo eso además es una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Y la razón por la que a mí me encanta esta anécdota es porque, a pesar de que tengamos todas estas formas de conocimiento y de interactuar con la naturaleza, la que más me parece importante es la que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes crezcan como profesionales capaces de utilizar el método científico, pero con ética, con la forma de hacer el bien para nosotros, nuestra comunidad y nuestra especie, incluso para nuestro planeta. ¿Cómo vamos hasta ahí? De lujo. Entonces me gustaría decirles, no sé si se han dado cuenta, pero todos, absolutamente todos, conocemos el método científico desde que nacemos. Piénsalo así, el método científico consta de 6 pasos. El primero tiene que ver con hacer una observación, mirar la naturaleza, medirla, tomar información de la realidad que nos, que nos rodea, ¿vale? Paso número 2, formular una hipótesis. ¿Qué quiere decir? Imaginarse qué va a ocurrir. Utilizar los conocimientos que tenemos alrededor para proyectar un posible resultado, ¿sí? Es como explicarnos qué va a pasar antes de que suceda. Paso número 3, realizar un experimento. Esto significa, nosotros ponemos a prueba lo que pensamos en condiciones controladas, ¿sí? Por ejemplo, probamos primero si la temperatura puede ser el resultado.
y quitamos la temperatura del experimento para ver si tenía o no efecto. O la humedad, o la altitud sobre el nivel del mar, la presión, ¿sí? O la cantidad, y controlamos esas características para ver cuál fue la que realmente tenía el efecto que nosotros nos imaginábamos en la hipótesis. Paso número 4. Analizas los datos. Cuando tú obtienes esa información, ves si es consistente o no con lo que tú te imaginabas. Básicamente decimos que corroboramos o refutamos las hipótesis. Paso número 5. Los científicos no creamos conocimiento para nosotros mismos. Creamos el conocimiento para una comunidad científica, para personas que se dedican también a crear conocimiento dentro de nuestra área y para personas que son capaces de utilizarlas. Reportamos nuestro hallazgo de forma pública porque así contribuimos al conocimiento de toda la humanidad. Y paso número 6, invitamos a otros a que reproduzcan nuestros resultados. Cuando nosotros sacamos la información acerca de si nuestras hipótesis son correctas o incorrectas, lo que esperamos es que otros científicos vengan y aporten más evidencias. Y si se sigue aportando evidencia y evidencia y evidencia, nuestra hipótesis tiene más peso, se vuelve un conocimiento cada vez más seguro, más aproximado a la realidad. Y entonces creamos lo que se llama un paradigma, un consenso entre la comunidad científica, donde todos estamos de acuerdo de que el universo funciona de esa manera. Y, denme un segundo porque tengo algunas de sus... de sus caras aquí para poder ir viendo cómo reaccionan. Y ahorita me están tapando la pantalla. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ah, sí. Fantástico. Ok, entonces, recapitulemos. El método científico, según con quién lo estudies, se divide en 4, 5, 6 pasos. Pero todos coinciden en que lo importante es el proceso por el cual llegamos a una idea de qué es lo que está pasando en el universo y la convertimos en conocimiento o seguimos buscando. El proceso consta de lo siguiente. Número 1, observas la realidad y algo te llama la atención. Dices, ah, caray, ahí hay algo interesante. ¿Qué estará pasando? Y cuando te preguntas qué estará pasando, tu segundo paso es, no partes nada más de lo que observas, sino que han existido a lo largo de generaciones científicos tras científicos tras científicos igual de curiosos que tú. Y algunos de ellos ya han trabajado parte de lo que a ti te interesa conocer. Entonces te documentas acerca de qué es lo que ya se conocía para tenerte una idea general de qué es lo que puede estar pasando. Y entonces tu suposición no es derivada solamente de tu habilidad de pensar, sino de la habilidad de muchos científicos de crear evidencias que soporten las ideas. Y entonces formulas una hipótesis. Ya vamos en el paso número 3. El punto de la hipótesis es que es una idea, una explicación provisional. Es decir, por el momento de cómo funcionan las cosas. Y lo que queremos saber es si es una hipótesis buena, quiero decir que sí nos explique lo que queremos saber, o es una hipótesis no tan buena, le decimos falsa. De hecho, el método científico sirve solamente para poner a prueba las hipótesis. Y por la forma en la que está diseñado, el método científico nos puede decir, ¿sabes qué? Hay mucha evidencia en contra, es una hipótesis falsa, pero no nos puede decir es una hipótesis verdadera, porque para generar una hipótesis verdadera, que sea válida siempre, se necesita siempre más y más y más evidencia que la respalde. ¿Cómo creamos esa evidencia? Se crea a partir del paso número 4, la experimentación. La experimentación es, ¿qué tal si cortamos un pedacito de la realidad y en él hacemos el experimento de ver qué es lo que pasa bajo condiciones controladas? A veces no podemos controlar todas las condiciones y decimos, bueno, controlamos una parte y las otras asumimos que le pasa igual a todo. Y entonces creamos el conocimiento, sale la evidencia, tenemos información y podemos analizar esa información.
La información analizada nos dice, sí, tu hipótesis se corrobora, puedes seguir trabajando en ese sentido. O puede salir la opción contraria, no, tu hipótesis se rechaza y por lo tanto tienes que pensar en una explicación diferente para este fenómeno. Este proceso, el método científico con sus pasos, es un proceso circular. Bueno, no circular porque jamás vuelves a donde empezaste, sino que después de dar la primera vuelta, estás en una espiral ascendente que se va volviendo cada vez más completa, porque lo que entendemos de nuestro universo material es cada vez mayor. Así que el punto aquí es que nosotros estamos preparándonos para el examen nacional de biología. Y en el examen nacional de la Olimpiada de Biología, lo que necesitamos aprender es que la biología es una ciencia encargada de generar conocimientos a través del método científico. Por supuesto, podemos hacer muchísimas formas de poner a prueba las hipótesis. No sé si se fijaron, pero cuando estábamos hablando de el método de clasificación de Carlos Linneo, en donde separábamos a los organismos por similitudes y diferencias, los acomodábamos en cajas que asemejaban distintas jerarquías, ¿sí? Y que a cada una le poníamos un nombre. Ese es un método definitorio. Estábamos describiendo qué era o estábamos clasificando, ¿sí? Y es una forma de conocimiento. También hay métodos estadísticos, como el que vamos a estudiar ahora. Métodos hipotético-deductivos que tienen que ver con que haya consecuencias lógicas, que haya procedimientos de medición, y hay montones de métodos. La biología utiliza todos estos, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en los métodos estadísticos, los que aplicamos en los experimentos para poner a prueba las hipótesis. Ahora, ¿saben lo que ustedes lo que es un diagrama de flujo? ¿Sí? Un diagrama de flujo es como el dibujo que está en la pantalla. Tiene los pasos en figuras diferenciadas entre sí y tiene flechitas que los unen diciéndonos qué paso sigue a uno, al otro, al otro. Llegas al, por ejemplo, empiezas con una pregunta de investigación, te documentas, haces investigación de fondo, haces una suposición o construyes una hipótesis, haces tu experimento, es decir, la pones a prueba y los resultados te van a llevar a dos opciones. O la hipótesis es cierta o la hipótesis es falsa. En ambos casos haces un informe diciendo, la hipótesis es cierta. No, la hipótesis es falsa. Y cuando la hipótesis es falsa, regresas a la espiral, vuelve a pensarlo, hazlo de nuevo, encuentra la respuesta correcta. ¿Les hace sentido este método de trabajo para crear conocimiento? Ok. El método científico, entonces, es una forma de crear conocimiento que, por un lado, nos aproxima a lo que es la verdad o la realidad, ¿sí? Nunca vamos a saber, por definición, qué es la realidad en su totalidad. Pero con el método científico tenemos la posibilidad de aproximarnos cada vez más y cada vez más con un modelo cada vez más detallado, entendiendo cada vez más las relaciones entre sus factores o las consecuencias que tiene sobre sus resultados, ¿sí? Entonces, ningún científico tiene la verdad última, pero quien aprende a utilizar el método científico puede aproximarse cada vez más a la realidad. Me gustaría compartirles este pequeño video explicando el método científico que espero que recapitule todo lo que vimos hasta ahorita. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces, se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejem. Pero en el siglo XVII, el método apareció, y con él, la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia?
De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando. Así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale, ya. Me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1 millón de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación, creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. ¿Resultado? ¡Caen a la vez! Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman... It doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are, who made the guess, or what his name is, if it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía no había hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero, ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? Dejadme vuestras ideas en los comentarios abajo. Y si queréis más vídeos sobre ciencia, no dudéis en suscribiros. Y gracias por vernos. Ok. Tengo un pequeño problema. Aquí está. Sí, así. Entonces, la ciencia es una aproximación a la verdad. Es como tratar de saber si lo que nosotros creemos es real o no. Y estoy seguro que ustedes están familiarizados con este paradigma, es decir, con este consenso entre los científicos de que conocemos como la ley de la gravitación universal. ¿Sí saben qué es? Lo deberían estudiar en física, ya sea en primaria, en secundaria y durante la prepa. La ley de la gravitación universal es una proyección matemática, es decir, una abstracción de la realidad que nos dice que la fuerza de atracción entre dos objetos es igual a la constante de la gravitación universal, que es un número que funciona igual para todos, multiplicado por la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2 dividido entre la distancia cuadrada entre ambos. Es decir, la gravedad será, la fuerza de atracción será más fuerte mientras más masa tengan los objetos, pero más débil mientras más alejados estén. ¿Les hace sentido esa relación matemática? Cuando es multiplicación es una relación directa. Si uno se hace grande, el otro también. ¿Eh? Cuando es una división, es una relación inversa.
cuando uno se hace grande, el otro se hace chiquito, y cuando uno se hace chiquito, el otro se hace grande. Entonces, dice la fórmula matemática de la ley de la gravitación universal que la fuerza con la que se atraen dos objetos está directamente proporcional a sus masas, haciéndose cada vez más fuerte si es mucha masa, o cada vez más débil si es poca masa, y indirectamente proporcional o inversamente proporcional a la distancia cuadrada entre ellos. Se va a reducir esa fuerza mientras más alejados estén y va a aumentar cuando estén más cerca. ¿Ok? ¿Les hace sentido? Así es como se leen las fórmulas matemáticas en física. Y tienen una capacidad predictiva. Utilizando esta fórmula, tú puedes hacer muchos ejercicios y adivinar a qué velocidad se van a traer dos cuerpos. ¡Es genial! ¿Sí? Este es un paradigma, es un consenso entre los científicos. ¿Qué dirían si en este momento yo les comento que la gravedad no existe? Diría que está equivocado. Ok. ¿Alguna explicación de por qué estoy equivocado? Bueno, por todo lo que desde primaria y secundaria hasta la prepa he sabido que la gravedad siempre existe, porque en el planeta hay fuerza de gravedad que nos hace o nos atrae a su centro. Cada cuerpo tiene una fuerza de gravedad que hace que nosotros no salgamos como volando o estemos flotando. Es lo que nos mantiene en la Tierra. Extra. Y si usted dijera que no existe la fuerza de gravedad, pues ahorita estuviera quizás en su techo dando la clase. Bueno. Muchísimas gracias, Juan David. Tienes toda la razón. Sin embargo, el día de hoy te voy a explicar por qué la gravedad no existe y la ley de la gravitación universal no es tan universal. ¿Sí? Cuenta la anécdota que mientras Newton estaba en el patio observando los árboles, de uno de ellos cayó una manzana y le dijo, ¡ah! Sacó la conclusión. Lo que pasa es que las cosas caen al suelo porque hay una fuerza que se atrae entre ellos, y creó una fórmula matemática que describía esa fuerza de atracción, que es a lo que llamamos gravedad. ¿Vale? Bueno, resulta que algunos años después llegó este hombrecito, ¿sí lo conocen? Charles Darwin. Albert Einstein creó algo que se llama la teoría de la relatividad, en donde nos explica el universo de una forma completamente distinta, donde básicamente la perspectiva desde la que estamos observando las cosas altera la realidad. Es decir, cada uno, dependiendo de si se está moviendo más rápido, más despacio, en qué magnitud de distancia, cambia su percepción del tiempo y del espacio. ¡Guap! Pues sí, el tipo estaba tan loco, pero tan inteligente, que descubrió que el tiempo y el espacio son la misma cosa. Y después de una serie de estudios matemáticos, pudo demostrarlo, no solo en términos de una ecuación bellísima, que es esta que está en la pantalla, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde determinó que la luz era la única constante universal, la única que desde cualquier lugar donde la vieras, en cualquier punto que estuvieras, durante el tiempo que la observaras, a la velocidad a la que te movieras, era constante. Explicó que tenía ciertos efectos. Por ejemplo, dado que el tiempo y el espacio son la misma cosa, son afectados por la masa, la cantidad de materia que existe en el universo. Así que objetos altamente masivos, que tienen muchísima masa, muchísima materia, como el Sol, alterarían el espacio muchísimo a su alrededor. Representado en dos dimensiones está esta cuadrícula del espacio alrededor del Sol, ¿sí? Donde los cuadros que están más cercanos al Sol están como jalados hacia él, hechos cada vez más pequeños. ¿Sí lo pueden ver? Esto es porque en la distancia más próxima al Sol, la cantidad de materia altera el espacio comprimiéndolo.
en la hipótesis de Einstein, decía que un objeto tan masivo como el Sol alteraría mucho la distancia, y una estrella que se encontrara detrás de él, que normalmente no veríamos, al lanzar su luz en línea recta, como se modifica el espacio, se modificaría también su trayectoria y seríamos capaces de verla. Lo que grafica este dibujo es precisamente eso. Una estrella que está en el punto A, fue posible observarla aún estando detrás del Sol durante un eclipse de luna, porque el Sol cambió la disposición espacial a su alrededor. Y esta evidencia se generó casi 60 años después de que Einstein propuso su teoría. Dicho de otra manera, la ley de la gravedad, la fuerza de gravedad no existe. No es una fuerza que atraiga un objeto contra otro, sino que cada objeto altera el espacio que está a su alrededor y altera el tiempo que está a su alrededor. Y este es un nuevo paradigma aceptado. Sin embargo, ¿por qué no siguen enseñando en la secundaria y en la prepa la ley de la gravitación universal? Porque en la superficie de la Tierra funciona, es rápida de calcular y bastante precisa. Pero cuando se trata de planear un viaje espacial, a lo mejor vale más la pena tomar en cuenta la teoría de la relatividad. ¿Qué te pareció la explicación, Juan David? ¿Sí encuentras por qué la ley de la gravitación universal no existe, pero nos puede servir sobre la Tierra? Sí, maestro. Sé que aquí en el planeta Tierra pues es esencial para formular ciertos problemas, pero ya al momento de, como usted dice, de los astronautas y de viajar al espacio, pues es mejor la de la teoría de la relatividad, ya que tiene más, se puede decir, más impacto en los cuerpos, precisión. Más precisión en los cuerpos que ejercen una gravedad mucho más fuerte. O que alteran el espacio y el tiempo alrededor de ellos de mucha, en mayor magnitud. Ok. Excelente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos hablando de la forma en la que creamos el conocimiento. El método científico te acerca a la verdad, pero nunca vas a tener la verdad última. Siempre va a haber un modelo un poquito mejor. ¿Sí? Y cada vez necesitamos más personas que, como ustedes, sepan utilizar ese conocimiento para crear mejor, perdón, ese procedimiento para crear mejor conocimiento y que además sepan decir, ¿y cómo uso ese método para crear soluciones para la gente de mi país? O de mi planeta. Así que regresamos a el estudio de la vida. La biología es el estudio de la vida. Y la forma en la que aprendemos biología es que en lugar de estudiarla toda al mismo tiempo, la dividimos en trocitos más pequeños, en pequeñas parcelas que seamos capaces de observar y medir con precisión. Es cierto que existen muchísimas cosas dentro de un solo gramo de materia orgánica, pero si nos fijamos en algunas características y en solo una parte de ellas, esas quizás podamos explicarlas. Así que la biología se vale de subdividir su conocimiento en varias partes para crear conocimiento en ellas específicamente. Parte de este método tiene que ver con que nosotros aprendamos a partir la realidad en pedacitos chiquitos que sean suficientemente simples para que podamos observarlos, controlar las características que creemos que interactúan sobre la hipótesis y ponerlas a prueba, de forma que vayamos pasando de lo simple a lo complejo, que podamos ir juntando las reglas que aprendemos de un nivel a otro hasta entender toda la realidad. Y en ese sentido, la estadística es una herramienta potentísima. No la utiliza mente solo la biología, sino que al ser una disciplina que se basa en las relaciones entre los números y la forma en la que aparecen en la naturaleza, lo podemos utilizar para mejorar nuestros sistemas de calidad y producir mejores artefactos. Lo podemos utilizar para predecir qué es lo que va a ocurrir en una votación
en un, ¿cómo se dice? En un proceso electoral, lo podemos utilizar para entender cómo funcionan las interacciones entre la humedad, la precipitación y la temperatura y predecir el clima. La podemos utilizar para explicar cuál es el desempeño de un deportista y cómo puede refinarlo para alcanzar los mejores récords. Lo podemos utilizar para crear medicamentos que sean precisos al miligramo. Imagínate que le pones un mililitro más de insulina a un paciente diabético y te entra en coma. Bueno, parte de la estadística es aprender a hacerlo bien. Lo que sabemos de nuestras poblaciones, los censos, se hacen con estadística. E incluso a nivel comercial, las marcas aprenden a ver a sus clientes en términos de números para poder vender mejor. Así que la estadística por sí sola es una herramienta bastante potente para analizar información y obtener resultados que necesitamos. Así que a ustedes, hagan ciencia o no hagan ciencia, les va a servir entender cómo es que funciona la estadística. Sorry me. Hoy en día la estadística tiene un campo de aplicación muy amplio y es una de las disciplinas matemáticas que más utilidad tiene en otros ámbitos del conocimiento. Es difícil imaginar una ciencia o un campo profesional cuyos conocimientos no se construyan sobre bases estadísticas. Se usan estadísticas en las ciencias sociales, en demografía, para tener disponibles datos sobre la esperanza de vida o la composición de las poblaciones, en las ciencias de la naturaleza, se usan estadísticas para estudiar la migración de las aves o la evolución de especies en extinción, y también en medicina, en psicología, en ingeniería, en la producción de bienes y servicios y en muchas otras áreas más. En medicina, digamos, es ineludible, porque las mediciones, las medidas médicas, colesterol, glucemia, hipertensión, son de tipo estadístico, es decir, a partir de cuándo una persona se la medica como hipertensa y cuando tiene más de tanto, ¿sí? ¿Y por qué si tiene entre tanto y tanto no? Y porque entre tanto y tanto se considera que la presión está dentro de los parámetros de lo que se considera saludable. Entonces, decidir una medicación es una decisión de tipo estadístico. No sé si lo habían pensado de esa manera, pero cada que nosotros tomamos una decisión, puede ser una decisión tomada con base en estadística. Y el primer paso de hacer un análisis estadístico es observar la naturaleza. Esto quiere decir, cuando nosotros observamos, necesitamos convertir la naturaleza en información. ¿Les hace sentido esto? No es solamente ver, sino crear información. ¿Podrían decirme ustedes qué entienden por información? ¿Quién se anima? Venga, valientes. Crear información es como tener, como usted decía, el conocimiento de intuición. Podemos partir de lo que ya conocemos para dar una cierta explicación a lo que estamos observando, o podemos interpretar con nuestras propias palabras, así se podría decir. Así es. También información para representar lo que estamos observando, por ejemplo. Me gusta mucho más. Es una representación de la realidad. Y esa representación puede tener una magnitud, es decir, se puede medir. Hay algunas frases que se repiten muchas veces, aunque las evidencias no las respaldan. Por ejemplo, todos los gatos siempre caen de pie. ¿Lo han oído? ¿Lo han imaginado? Es cierto, tú observas un gato que se cae de una repisa o que salta o que lo dejas caer y se paran, giran en el aire y caen parados.
no faltó el científico que haciendo la observación, buscando información, dijo, ¿será posible? ¿Y saben qué experimentación hizo? Bueno. Empezó a ver qué pasaba si soltabas a un gato desde la altura del pecho, desde 1.5 metros de distancia, desde 2 metros, 1 piso, 2 pisos, 10 pisos, ¿y saben qué ocurrió? El gato se movía por la altura. Siempre que la altura fuera mayor a 2 metros, los gatos podían caer siempre de pie. Es un experimento bastante cruel, ¿no? Porque antes de los 2 metros, los gatos no siempre caían de pie. Sin embargo, es una forma de aproximarse a la realidad para conocer la verdad. Y mientras que de forma empírica decimos, los gatos siempre caen de pie, de forma científica podemos decir, siempre que caigan de por encima de 2 metros, los gatos pueden caer de pie. Frase clásica común. Los rayos no caen 2 veces en el mismo lugar. Y si tú estás en medio de una tormenta eléctrica, puedes observarlo. Que hay un rayo aquí, y otro por allá, y otro más lejos, y uno que se oye aquí tremendo como si estuviera aquí cerca. Y sin embargo, no parecen caer siempre en el mismo lugar. Y si tú sabes un poco de física, sabes que los rayos son cargas eléctricas negativas y que las cargas de la misma carga se repelen. Entonces es común que en un momento específico, ¿sí? Una vez que cae un rayo, esté cargado y no vuelva a caer otro ahí, porque por ahí se fue la energía eléctrica y quedó cargado negativamente. ¿Te hace sentido? Pero si los rayos no cayeran 2 veces en el mismo sitio, tener pararrayos no tendría sentido. ¿Qué es lo que hacen los pararrayos? Los pararrayos son un tubo conductor que recibe la energía eléctrica y la conecta con el cuerpo de la Tierra, que es una masa tan grande que puede observar las cargas que relativamente o comparativamente son tan pequeñas como las de un rayo sobre la superficie del planeta. ¿Sí? Y los pararrayos pueden recibir en una tormenta uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Te hace sentido lo que digo? Observar de forma científica la naturaleza puede ayudarnos a corregir el conocimiento empírico. Una más, esta estoy seguro que lo han escuchado. Sí, dime, dime. Entonces, esta frase es incorrecta porque si ocupamos el uso de un pararrayo de algún metálico que atraiga un rayo, puede caer más de uno. Perdón, pero me llegó muy deformada tu voz y no entendí la pregunta. Pero era con respecto a esta diapositiva, ¿no? Ajá. ¿Qué decías? Entonces, ¿qué quiere decir que la frase en sí es correcta? Porque si se hace el uso de un pararrayos, entonces puede atraer, o de algún objeto metálico, se puede atraer más de un solo rayo. A un mismo lugar, es correcto. Sí, sí, lo entendiste bien. Aquí hay otra frase que está en el conocimiento común y que se usa como si fuera verdadera, pero no lo es. Solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Busqué una diapositiva que mostrara la actividad cerebral del artículo original. No la encontré porque es un artículo que tiene por ahí de los 50. Pero básicamente había la forma de observar cómo era la actividad eléctrica de las neuronas dentro del cerebro. Y cuando las personas se ponían a pensar algunos ejercicios, se veía cómo se encendían, cómo la actividad eléctrica estaba en ciertas partes del cerebro. Y lo que se dieron cuenta es que la actividad eléctrica del cerebro no funciona toda al mismo tiempo igual, sino que cuando pensamos una idea, pequeñas partes del cerebro se prenden en menos del 10% de toda la superficie. La gente que no entiende de ciencia entendió, se aprendió menos del 10%, ocupamos menos del 10% de nuestra capacidad cerebral, nada que ver. Más bien, tendríamos que decir, cuando estamos pensando, es necesario que se active solamente el 10% para crear una idea.
realmente no hay forma de que midamos la capacidad cerebral todavía para otras cosas. Sin embargo, hay mucha gente que repite y repite estas cosas sin pensar a qué se trata ni investigar de dónde venía. Así que, ¿por qué es importante esto? Porque cuando observamos las cosas y aprendemos a ponerlas en información, el segundo paso es medirlas. Medir es darles una magnitud, saber de qué tamaño son en eso que estamos observando. Y para medir, lo que ocupamos son distintos tipos de escalas. Una escala quiere decir en qué me fijo para medir la naturaleza. Estas que están en la pantalla se llaman escalas nominales, en donde lo único que podemos saber es cuando uno es en una característica o en otra. Tiene una condición u otra, por ejemplo, ser macho o ser hembras. ¿Sí? En términos biológicos no hay medios machos y medias hembras. ¿Estás de acuerdo? Son machos o hembras y no hay límites intermedios. ¿Ok? Puede ser rojo, verde, azul, morado. Esta escala nominal nos da diferentes nombres, por eso se llama nominal, los nombres de los distintos colores. ¿Vale? Otro tipo de escala nominal. Si lo que nos ponemos a medir es el tipo sanguíneo de las personas, podemos saber que hay personas con tipo sanguíneo A, con tipo sanguíneo B, con tipo sanguíneo AB y con tipo sanguíneo O. ¿Sí? Y entonces, lo que tenemos son nombres para los distintos tipos sanguíneos, pero no hay uno que sea primero o mejor o peor que el otro. ¿Estás de acuerdo? En las plantas, cuando observamos la forma de las hojas, tenemos bordes lisos, aserrados, ondulados, pinados, espinosos, distintas posibilidades, ¿ok? Y sin embargo, no hay una que sea primero que la otra o que dé secuencia. Las escalas nominales nos sirven para observar la condición en la que aparece una característica, básicamente dándoles el reconocimiento de nombres distintos. Por eso se llaman nominales. ¿Se entendió? Segundo tipo de escalas de medición. Las escalas ordinales son escalas en donde sí hay, por ejemplo, chico, mediano y grande, donde sabemos que existe un orden, pero chico pueden ser distintos tamaños de chico, mediano distintos tamaños de mediano y grande distintos tamaños de grande. Puede ser como las escalas ordinales de los, la clasificación de los huracanes o de los temblores, que está el fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o en los temblores, la escala de Richter, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Les hace sentido? En realidad, el cambio de una a otra no es de la misma magnitud, pero podemos medir, podemos reconocer cuál es menor y cuál es mayor. Incluso existen escalas de medición de tipo ordinal que no hay mayor o menor, pero sí hay una secuencia, como en el caso de los ciclos de vida. El huevo da lugar a la larva, da lugar a la pupa, da lugar al imago y da lugar al adulto en los insectos que tienen metamorfosis completa. Y no hay la posibilidad de que una larva salte a adulto sin pasar por pupa o imago, sino que tiene que seguir ese orden. Las escalas nominales nos separan por condición o nombre. Las escalas ordinales, además de separar por condición, tienen una secuencia específica. Siguiente tipo de escala de medición. Las escalas de intervalo son escalas en donde los intervalos entre una medición y otra son siempre los mismos, como en la escala de temperatura, donde un grado Fahrenheit y un segundo y otro grado Fahrenheit siempre es lo mismo. Dos grados Fahrenheit son el doble de uno. Siempre, 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 ¿sí? Es decir, el intervalo es exacto. Escalas como la de Buford, la velocidad del aire, la velocidad de los vehículos, metros por segundo, kilómetros por segundo, siempre se da en las mismas unidades y existe una proporcionalidad entre ellas, ¿vale? El intervalo es el mismo. Existe una secuencia de lo más pequeño a lo más grande o un orden, ¿vale?
y además se le puede dar un nombre a cada uno. Un grado, dos grados, tres grados, tres, cuatro grados, cinco grados, 10 grados. Y por último, existen las escalas de razón o de proporción. En estas escalas, primero, empiezan en alguna parte, ¿sí? Y segundo, no importa cómo las midas, siempre conservan las proporciones, les hagas las operaciones que las hagas. Por ejemplo, si multiplicas centímetros por centímetros, te dan centímetros cúbicos, pero sus relaciones proporcionales se mantienen. Está la escala de tiempo, está la escala de masa, ¿sí? En donde podemos medirla toda en los mismos intervalos, pero cuando haces sus cálculos entre ellos, no importa que cambies de escala de libras a kilogramos, a otra escala de medición de peso, siempre se mantienen las relaciones entre ellas, ¿vale? Así que, en esta parte, pueden hacerlo en silencio, pero voy a necesitar que vayan leyendo cuál es la diferencia a la hora de encontrar niveles de medición.
created using Paltoon. No sé si dan cuenta, pero la dinámica que les estoy haciendo en esta clase es la que les recomendé en la clase pasada. Cuando se trata de aprender, es bueno tomar la clase. Y en la medida en que tú estés atento y apuntando, vas a tener mucha información bien procesada. Pero a veces no es suficiente. Y entonces mi recomendación es lee más. Tienes que buscar lecturas acerca del tema que te interesa conocer. Porque en la medida en que encuentres distintas personas que utilicen distintas palabras para explicar lo mismo, tu entendimiento de las cosas va a ser mayor. Y una de mis recomendaciones es hazlo también a través de herramientas que crean otros para entender las cosas. En este caso, lo que yo les he estado mostrando son videos de YouTube. Y si se fijan, he elegido videos que son bastante cortos. Porque cuando los videos son cortos, obligan a la persona que diseñó el video a resumir la información, a quitar la paja, a decirlo de la forma en que mejor se entienda, y además tienen la posibilidad que ellos le invirtieron en tiempo de poner imágenes, de poner definiciones, de ponerle sonido y algo que te ayude a procesarlo más rápido. Entonces, ventaja de ahorita, yo tuve que buscar los videos, revisar muchos, encontrar uno que me gustara e incluirlo. ¿Sí? Cuando te toque hacer el proceso a ti solo, vas a tener que decir, ¿y este video dice la verdad o no? Y entonces vas a tener que compararlo con el resto de las cosas que sabes. ¿Vale? Así que, paso número uno, observación. Cuando observas la naturaleza, tienes que decir cómo es que vas a mirarla. Cómo es que vas a pasar al segundo paso, que es medirla. Para medirla, tienes que elegir uno de los cuatro niveles de organización o uno de los cuatro niveles de medición. Son cuatro escalas que te permiten darle nombre, darle orden, darle intervalos o darle proporciones a lo que estás viendo. Cuando tú logras hacer esto, entonces puedes empezar a agrupar la información. La forma mejor de analizar la información que has obtenido de la naturaleza es que la ordenes de manera que tú la puedas tener en una forma que te permita revisarla rápidamente y tratar de encontrar patrones. Este, por ejemplo, es una lista que está en el libro Capital Natural de México, que es un análisis que se hizo aproximadamente hace 10 años, en el que los científicos de México se pusieron a decir todo lo que conocíamos acerca del ámbito natural en nuestro país. Y encontraron que en estas localidades, Cerro de San Cristóbal, Cerro de San Cristóbal de las Casas, Corredor de Laguna Biológica, bueno, todas estas localidades, en distintos estados del país, en distintos municipios, se presentan algunas especies que han sido vistas una sola vez. Que las encontró el biólogo que las describió y nunca más fueron a volver a reportarse. No sabemos mucho más allá de ellas de que existen. Y entonces hubo alguien que empezó a analizar toda la información y seleccionó esta para decirnos, estas son las especies de vertebrados que corren mayor riesgo de desaparecer y de las que necesitamos crear información en México. Y le llamaron la lista de sitios de cero extinciones para México de acuerdo a la Alianza Cero Extinciones. ¿Puedes ver cómo ordenar la información nos permite saber dónde está y más o menos en qué fijarnos? Hay muchas formas de clasificar dependiendo de qué es lo que estemos observando. Esta correspondería a un tipo de escala nominal, en donde básicamente sabemos qué y dónde, pero no sabemos cuáles, cuántos, dónde, cómo, ¿vale? Siguiente diapositiva. El resto de las especies son estas más estas. ¿Ok? Son aproximadamente unas 64 especies, si no es que más, de las que solamente sabemos que existen en una parte. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque si nosotros nos dedicáramos exclusivamente a ella, con los 10 que estamos en este grupo, no alcanzamos. Necesitamos más biólogos, más gente que sepa utilizar esta información para volverla en algo valioso. También podemos clasificar
de una forma nominal las relaciones que hay entre ellas. Por ejemplo, podemos reconocer organismos de distintos reinos, clasificarlos en distintos filum, reconocer sus clases, órdenes, familias, géneros y especies. Que de un lado lo estamos reflejando como diagramas de Venn, es decir, conjuntos en forma de círculos que se tocan o no, y que se incluyen unos a otros, y del otro lado lo estamos representando como un esquema de relaciones. O podemos representarlo en un gráfico de pastel, en donde el área del círculo nos representa la totalidad y cada una de las rebanadas nos representa en qué proporción del total tenemos especies de animales, plantas, hongos, protozoarios o bacterias en todas las especies del mundo conocidas. Por ejemplo, es clásico que el investigador conozca mejor lo que se parece a sí que lo que no se parece, y se refleja en lo que hemos descrito de los animales. Casi todas las especies que hemos descrito son especies animales. Un poco las plantas, porque son importantes para comerlas, los hongos, porque a veces nos los comemos y a veces nos causan enfermedades, y luego le siguen los protistas y las bacterias. Sin embargo, lo más probable es que las bacterias están tan alejadas de nosotros morfológicamente, físicamente y en nivel de escala, que por eso todavía no nos hemos puesto a estudiarlas. Sin embargo, por el tiempo que han tenido para mantenerse en evolución y la cantidad de ambientes distintos que existen alrededor de nosotros, es muy probable que las especies de bacterias sean mucho mayores que las especies de animales o plantas. Y eso solo lo podemos saber conociendo las generalidades de la biología. Un tipo de gráfico distinto. En el eje de las X nos muestran los distintos nombres, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de los países. Y en el eje de las Y nos muestra cuántas especies se han descrito en cada uno de esos países. ¿Vale? Si se dan cuenta, está China, Brasil, Australia, Congo y México. En ese orden son los que tienen más especies y luego menos. ¿Vale? Y a donde quiera que vayan en México, sabrán que los biólogos repiten una y otra vez un verso que dice: México es un país mega diverso. Esto quiere decir que tan solo en el territorio espacial que tiene nuestro país se encuentran al menos el 10% de las especies conocidas. Bueno, esa frase surgió del análisis de contar cuántas especies habían sido descritas para cada país, que en esta diapositiva está registrada como un gráfico de barras, donde cada una de las barras representa un país distinto y el alto de las barras representa cuántas especies han sido descritas para cada uno de ellos. Existe otra forma, por ejemplo, los gráficos poligonales, que nos van mostrando cómo se mueve a lo largo de un gradiente. En este caso, lo que nos muestra el eje de las X son años distintos. Y lo que nos muestra el eje de las Y es cuántas especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios se conocían en cada año. Si se fijan, en este gráfico poligonal va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Es a lo que le llamamos nosotros curva de acumulación de especies. Lo que trata de medir es cómo a lo largo del tiempo vamos conociendo cada vez mejor y mejor nuestra biodiversidad. No sé si se dan cuenta, pero por ejemplo, en la curva de las aves y de los mamíferos, que son las de la derecha, parece que no se han descrito demasiadas especies nuevas en los últimos años. Como si la curva, en vez de ir para arriba, se estuviera acostando, ¿verdad? Estamos llegando al conocimiento total de las especies de aves y mamíferos de nuestro país. Pero ¿por qué es importante que ustedes aprendan a ver este tipo de cosas? Porque si estás trabajando con algo tan delicado como el comportamiento epidemiológico de una enfermedad ocasionada por un virus nuevo que nadie conoce hasta diciembre pasado, el coronavirus, saber cuántas personas se van enfermando nos puede dar una idea de se siguen enfermando muchísimas personas, esto se va a poner peor, o ya dejaron de enfermarse, hemos llegado a una meseta, o está volviendo ahí para arriba. ¿Tiene sentido lo que les digo? Cuando nosotros agrupamos, clasificamos los datos y creamos una gráfica, tenemos la posibilidad de interpretarla.
En este caso, por ejemplo, es una combinación de tablas. ¿Se acuerdan de el gráfico de pastel, donde yo les decía cada rebanada es proporcional al volumen que representa de ese dato? Bueno, en este caso tenemos los distintos estados del país y en color blanco, los en color gris claro, los mamíferos, el número de mamíferos que se han descrito para cada uno de los estados. En color gris, el número de aves que se han encontrado en cada estado. En negro, los peces. En blanco, los anfibios. Y en gris oscuro, los reptiles. Como ven, hay estados de los que conocemos mucho, como por ejemplo Oaxaca, Veracruz, Chiapas, incluso Guerrero. Y hay otros de los que conocemos muy poco, como Tlaxcala o Aguascalientes. Puedes ver el tipo de información que nos proporciona los datos clasificados y agrupados. En este caso, más o menos. ¿Mande? Profe. Continúe. Ok. En este caso, el ancho de cada una de las bandas de diferentes colores es proporcional al número de especies que representa cada grupo: mamíferos, aves, peces, anfibios o reptiles. Ahora, ¿sí me decías? Que entonces esta gráfica consiste en que cuando se ha registrado en cada estado de los diferentes tipos de especies. Y así es. ¿Por qué razones algunos tienen más y otros menos? ¿Se ha llevado a cabo menos estudios? ¿Llegó a su punto límite o por qué? Cuando agrupas y clasificas, surgen nuevas preguntas. Y esas preguntas que haces son excepcionales porque los biólogos tenemos que contestarlas. En algunos casos se trata de estados con muy pequeño tamaño, como Tlaxcala o Aguascalientes, que son los más pequeños en área de nuestro país. ¿Sí? Pero en otros tiene también que ver con cuántos biólogos han estado estudiando su biodiversidad durante distintos momentos. Por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, son estados muy solicitados para buscar especies en ellos. Guerrero en particular por su conexión con Acapulco, pero Oaxaca por su contacto con los siguientes países, ¿vale? Hacia la frontera sur. Yo pienso que también debería ser Baja California Sur porque ahí está el Mar de Cortés y según algunos biólogos y oceanógrafos como Jacques Cousteau, es considerada la cuerda del mundo porque allá se concentra el 75% de las especies marinas que hay en nuestro país. Y si revisas más adelante de nuevo la gráfica, vas a poder ver con detalle si corresponde con lo que dices. Y está excelente, sí, porque ese es el tipo de preguntas que los biólogos tratamos de contestar. Ok. Otro tipo de agrupación, en este caso estamos haciendo un gráfico distinto en el que no solamente graficamos los nombres de los distintos tipos de vegetación, sino sobre un mapa cómo se distribuyen y qué proporción del área de nuestro país corresponde a cada tipo de bosque de pino, bosque de encino, bosque de pino encino, bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las opciones que aparecen en el mapa. ¿Sí? Este sería el equivalente de un mapa de ecosistemas terrestres. O podemos acomodarlo en series de tiempo. Es decir, en este gráfico hemos anotado cuánto tiempo ha existido distintas revistas en la parte de arriba y distintas instituciones trabajando sobre biodiversidad mexicana. Y mientras esté permanente la línea, significa que las revistas estaban publicando o que esas instituciones estuvieron recolectando organismos para que nosotros conociéramos la biodiversidad de México. ¿Cuál es el objeto de que les presente yo todas estas distintas formas de ordenar la información? Porque una parte importante de que nosotros podamos sacar conclusiones es precisamente que aprendamos a agrupar y clasificar, porque el hecho de observar los datos ordenados nos puede dar una idea de si está ocurriendo algo. En estos cuatro gráficos se muestra la relación entre el número de especies, o llamámoslo también diversidad, y el área de distribución. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es que hay
especies que tienen áreas muy, muy grandes y se representan en el eje de las X de 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.45. Y en el eje de las Y está cuántas especies contiene cada uno de los cuadritos. Una de las cosas que nos permite ver es que cuando tú en el mapa haces un recorte chiquito, le caben poquitas, le pueden caber poquitas o muchas especies. Y entonces, cuando pones una medición tras otra, tras otra, tras otra, no sé si te das cuenta, pero parecen empezar a dibujarse rayas. En el gráfico A se dibuja una especie de curva que baja como resbaladilla. En el gráfico B, la resbaladilla está un poco más acostada, aunque dispersa hacia el lado, hacia el eje de las Y. En el C, casi se acomodan en una línea. Y en el D, se acomodan en una franja. A este tipo de observaciones que les estoy diciendo, que parezca una curva, un plano inclinado, una línea o una franja, les llamamos patrones o relaciones entre los números. Y es parte del objetivo de ordenarlos. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos la fecha y cuántas visitas ha tenido la página de Conavio, que era una institución del gobierno federal dedicada al conocimiento, uso y aprovechamiento de la biodiversidad de México. Y básicamente nos muestran cómo fue subiendo y subiendo y subiendo el número de usuarios de nuestro país y de otro y otros países que se metían a la página a buscar información. Ahora, por un lado, en el eje de las X está la escala ordinal del tiempo. Va subiendo del 96 al 97, al 98, etcétera, ¿vale? Pero en el eje de las Y sube de una forma muy particular. Le llamamos escala logarítmica. Empieza en cero, pero la primera línea nos representa 1000. La siguiente es 10 veces mayor, 10,000. La siguiente no es igual, sino que es 10 veces mayor, 100,000. La siguiente, 1,000,000. Y la siguiente, 10 millones. No sé si se dan cuenta, pero el eje de las 10 está comprimido para contener más información. Y lo que normalmente se debería ver como un patrón que sube demasiado rápido hacia el final, se dibuja como si fuera una línea recta. Este truco le llamamos transformación de los datos para encontrar patrones, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hace la estadística es precisamente ayudarnos a observar la naturaleza y buscar qué es lo que predetermina cómo se comportan los datos. También nos puede servir para hacer comparaciones. Por ejemplo, este es el resultado de un experimento en donde en una zona de selva dejaron que las pacas se alimentaran y en otra hicieron una exclusión de las pacas. Las pacas son este roedor grandotote que come plántulas y semillas. Lo que observaron es que cuando había pacas comiéndose los trocitos de plantas, crecía una mayor diversidad de especies. Mientras que si con una tela de gallinero no dejabas que las pacas entraran, en esa misma zona, aunque había más plántulas, en lugar de ser de muchas especies distintas, eran principalmente de tres tipos de planta. ¿Qué es lo que encontraron? Que el hecho de que este mamífero roedor estuviera en la selva ayudaba a que la selva produjera muchísimas plantas distintas, mientras que si se extinguía la paca, la selva perdía muchas de esas especies y dos o tres plantas se volvían dominantes. Ahora imagínate que alguna de esas plantas tuviera un valor médico o tecnológico y que solamente por el hecho de que se extingue la paca, nosotros la perdemos. ¿Te hace sentido lo que digo? Estamos yendo de lo simple a lo complejo, juntando pequeñas reglas que vamos aprendiendo acerca de la naturaleza porque la fragmentamos en trozos pequeños, la observamos, la medimos, ordenamos la información y sacamos conclusiones de ella. Entonces, por el momento, al día de hoy, hemos llegado al fin de estas diapositivas. A mí me gustaría saber de su parte
cómo se sienten hasta ahorita, porque la siguiente sesión va a ser bastante densa y me gustaría tener así como que una idea de cómo le han ido entendiendo hasta ahorita. Profe, tengo duda con respecto a uno de los sistemas de medición, ¿cómo se llama? El constante. Es que no entendí la escala ordinal. Es que hay cuatro tipos de escala o niveles de medición, ¿sí? Sí. En el primero solamente le damos nombre a las cosas, por eso se llama nominal. Y lo que hacemos es contar cuántos hay. Por ejemplo, vamos a ver en este grupo nominalmente cuántos machos y cuántas hembras hay. En este grupo yo veo nominalmente 4 hembras y 6 machos. ¿Sí? En las escalas nominales contamos la frecuencia con la que aparece esa característica. ¿Ok? Si nos fijamos detalladamente en las fotos de cada uno de nosotros, en escala nominal podemos contar a los 9 que son ustedes de ojos cafés y a mí de ojos azules. Estamos contando la frecuencia con la que aparecen ojos cafés y ojos azules. Obvio, estoy bromeando, no son azules, míralos, son verdes de lagañas. ¿Les hace sentido a qué se refieren nominal? Sí. Ordinal tiene que ver con que haya una secuencia. Niveles, ¿verdad? Se cuentan niveles. Es correcto. Por ejemplo, aquí hay 9 adolescentes y un adulto mayor. Sí. ¿Cómo que sí? Perdón, ando... Estamos chiquitos. Bueno, 9 niños y un adolescente. ¿Sí le entendieron a esa parte? Sí. Ok, perfecto. Imagínate en la granja, ¿no? Ok. Que las gallinas pongan huevos y puedas contar el número de huevos que tienes y el número de gallinas que tienes, ¿vale? Sí. Hay un orden, pero sí, no necesariamente una proporcionalidad entre ellos, ¿vale? De acuerdo. Y luego está la escala de intervalo, en donde en lugar de que haya un huevo que dure 2 semanas y una gallina que viva 6 meses, ¿no? 1 año, 2 años, si la tienes de mascota y no te la comes, no hay proporcionalidad entre esos dos nombres, ¿estás de acuerdo? Sí. Aunque hay secuencia, no hay proporcionalidad. Bueno, en la de intervalo, los intervalos son idénticos. Un huevo debería medir lo mismo que un juvenil, que un adulto, ¿me explico? Sí, vale, lo mismo. No pasen los ciclos de vida, pero pasen las medidas, por ejemplo. Pasen la velocidad del viento, la intensidad de la gravedad, ¿vale? Los intervalos de temperatura. Y finalmente la escala de intervalo. En la escala de intervalo tú puedes hacer transformaciones de las distintas escalas de medida, por ejemplo, los distintos sistemas de medición, inglés, sistema internacional, las proporciones entre sus cosas se mantienen. Por ejemplo, que siempre sea 20 grados más alto, el doble de calor. ¿Sí? A eso se refiere, a que al hacer operaciones entre ellos, conservan los mismos intervalos. Ok. Muy bien. Es que he estado preparando mis clases para 1 hora y media y ahorita me apuré para esta. Pero son cursos de 2 horas. Ok, yo creo que podemos ver la primera parte del siguiente tema, si gustan. ¿Qué me dicen? ¿Cómo se sienten? Bien. Hace 20 minutos llegó la comida.
y no han comido. Ella no. Yo sí. Ok, no es conveniente que trabajemos sin que hayan comido. Un break. De verdad. Yo no tendría ningún problema con que comieran durante la clase, pero si están comiendo durante la clase, es muy probable que se les haga difícil mantener la atención. ¿Vale? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es cortar aquí la clase, como la tenía programada hasta este tema, sí. Y mañana continuamos con el resto de la información. ¿Sale? Entonces, para cerrar esta clase, vamos a recapitular qué es lo que tuvimos que haber aprendido. Número uno, la biología es una ciencia que se encarga de crear conocimiento acerca de la vida. Número dos, para hacerlo, lo hace utilizando el método científico, que es un procedimiento que implica que observemos, reunamos información y creemos una primera explicación de lo que pasa, una hipótesis. Que sometamos esa hipótesis a experimentación y obtengamos un resultado, una conclusión. Que luego sometemos al resto de los científicos para que, si estamos todos de acuerdo, tengamos un paradigma. Un paradigma es una aproximación a la realidad, es la explicación más detallada que podemos tener de la realidad, y cuando no nos sirva, nos vamos a deshacer de ella para tomar una mejor, que nos va a seguir sirviendo mucho hasta que haya una mejor, y entonces la vamos a desechar y vamos a tomar una mejor. ¿Sí? De forma que el método científico jamás nos va a dar la última verdad, pero siempre nos va a estar aproximando cada vez más a un conocimiento detallado. Bueno, uno de los métodos que utiliza la biología es la estadística, que es una disciplina que nos habla de las relaciones entre los números y cómo sus magnitudes nos pueden explicar modelos de la realidad. El primer paso es la observación, definir cuál es el fenómeno que voy a observar. El segundo paso es la medición, que una vez que haya definido el fenómeno, seleccione cuál va a ser mi escala de medición y tome su magnitud. Es decir, lo mira, literalmente, ¿no? Que sepa cuántos kilos, qué distancia, qué temperatura tiene. Para después tener muchas mediciones y ordenarlas. Las haga tablas que yo pueda analizar cuadro por cuadro, las haga gráficos en donde las áreas me representen qué es lo que estoy observando, o los haga barras en donde las barras me digan proporcionalmente con qué frecuencia aparece cada uno de los datos. Incluso puedo hacer gráficos poligonales que me muestran secuencias o series de tiempo. Incluso podemos representar áreas en la forma de mapas. Y todos ellos son derivaciones de un análisis estadístico. ¿Ok? ¿Tanta clase nomás para eso? El día de mañana vamos a ver una cosa muchísimo más interesante. Es, ya que pudimos medir, ¿cómo lo sometemos a prueba? ¿Cómo podemos convertir los datos, la información que vemos allá afuera, en una explicación de la realidad? Y para ello vamos a utilizar medidas de tendencia central, es decir, modas, medias y medianas. Medidas de dispersión, es decir, errores, desviaciones estándar, ¿sí? Máximos y mínimos. Y luego vamos a aprender cómo se compara una serie de datos contra otra. Es importante que para su examen de la Olimpiada Nacional de Biología, 30ª edición, ustedes sepan resolver y reconocer al menos dos tipos de análisis estadísticos. La prueba de TD Student, que sirve para comparar grupos de datos con distribuciones continuas, y la prueba de chi cuadrada o chi cuadrada, que sirve para comparar grupos de datos de distribuciones discontinuas, es decir, donde lo que contamos son las frecuencias, como en la escala nominal. ¿Ok?
con eso terminaríamos el mañana la serie de contenidos para bioestadística. Por supuesto, lo que yo estoy tratando de hacer aquí es que ustedes entiendan de forma intuitiva qué es lo que queremos hacer con la estadística. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo de hacer las operaciones. Para eso es importante que ustedes busquen ejercicios, agarren la calculadora y hagan todas las veces necesarias hasta que les salgan los resultados que tienen que venir en los libros, ¿vale? Bueno, pues me despido, que tengan muy buena tarde, les deseo lo mejor, pásenla bien bonito y chaucito. Adiós.